Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta centésimo sexta entrega de Lágrimas en la Lluvia, el programa que aspira a marcar la diferencia en complicidad con un público diferente. Hace casi dos años dedicábamos una edición de nuestro programa a analizar la transición española, ese proceso político que se inicia en las postrimerías del franquismo y que se suele dar por completado con la primera victoria del Partido Socialista en las elecciones generales del año 82 tras un agitado y tempestuoso itinerario que tuvo como hitos principales la proclamación de Juan Carlos I como rey de España, la promulgación de una ley para la reforma política que convocaba elecciones democráticas, la legalización del Partido Comunista, la aprobación, mediante referéndum, de la Constitución de 1978 o la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. Tal proceso ha sido con frecuencia calificado de modélico, por políticos, periodistas, historiadores y pensadores, de forma un tanto interesada o acrítica. Esta tarde nos preguntaremos si, en efecto, la transición fue ese dechado de bondades que algunos pregonan, o si, por el contrario, tales bondades no son sino mitos interesados. La transición intentó crear un marco de convivencia que hiciera posible el cambio político, evitando la reapertura de viejas heridas que hundían sus raíces en el ancestral cainismo español y que en épocas recientes de nuestra historia habían favorecido la floración de dos españas irreconciliables enfrentadas en la guerra civil de mil novecientos treinta y seis logró la transición ese objetivo? Treinta años después de la conclusión de dicho proceso, aquel marco de convivencia aparece claramente dañado. Las viejas heridas, lejos de estar restañadas, aparecen más supurantes que nunca. Y las tensiones sociales, adormecidas en buena medida, mientras la prosperidad acompañó la consolidación del proceso de cambio político, están cada vez más presentes en la vida española, acicateadas por una crisis económica que ha hecho patente la existencia de una crisis institucional de fondo. Quizá el origen de dicha crisis institucional debamos buscarlo en una transición que fue cerrada en falso y que no se atrevió a afrontar cuestiones que ahora nos pasan factura. La articulación del Estado autonómico en nuestra Constitución, por ejemplo, ha sido levadura de tensiones constantes y dado alas a las querellas nacionalistas, amén de favorecer la ruina del erario público. Tampoco puede decirse que el marco político salido de la transición haya favorecido la división de poderes y los controles institucionales. El Poder Judicial se halla hoy tan politizado como en cualquier régimen autoritario, sometido en la composición de sus órganos de gobierno a los poderes ejecutivo y legislativo e infectado en su seno por las correlaciones de fuerzas impuestas por los diversos partidos políticos. La búsqueda del llamado consenso a toda costa propició también que la transición se convirtiera con más frecuencia de la debida en una mera transacción y las transacciones dieron lugar a calculadas ambigüedades que pasarían al texto constitucional pensemos por ejemplo en la redacción del artículo 15 que consagra el derecho a la vida de un modo suficientemente difuso como para permitir posteriormente la despenalización del aborto. Hoy tendremos ocasión de preguntarnos, entre otras cuestiones, si en la transición se formó un auténtico poder constituyente, si puede considerarse que el sistema de partidos consagrado en el texto constitucional es una auténtica democracia o, por el contrario, un sistema oligárquico encubierto. También si el consenso surgido de la transición fue, en verdad, levadura de una reconciliación nacional y un régimen de libertades o, más bien, una ley de hierro que protege a los partidos políticos. Lo haremos en compañía de Miguel Ayuso, Gabriel Albiac, Dalmacio Negro y Antonio García Trevijano. Les prometo un coloquio formidable, pero antes, como siempre, María Cárcava les anticipa la película que lo ilustrará. Muy buenas tardes, Juan Manuel, y muy buenas tardes a todos ustedes. Siete días de enero es el título de la polémica cinta dirigida por Juan Antonio Bardem, que tendrán ustedes la posibilidad de ver a continuación. Estrenada en los cines en el año 1979, apenas un par de años después de los trágicos acontecimientos que en ella se narran, fue guionizada por el propio Bardem en colaboración con el periodista y escritor Gregorio Morán de las psicodéricas melodías que salpican la cinta, tomó las riendas el músico francés Nicolas Peyrac y de la fotografía se encargó Leopoldo Villaseñor. Reparto coral, el de siete días de enero con multitud de rostros reconocibles, en el que resulta curiosa y también muy muy detectable la participación de quien fuera por entonces líder de la huelga de transporte municipal de Madrid, Joaquín Navarro, interpretándose a sí mismo. La trama de la película pretende reconstruir con un estilo híbrido que utiliza por igual los métodos propios del documental y del cine de propaganda política las circunstancias que rodearon la matanza de los abogados laboralistas de Atocha en enero de 1977, tal vez el periodo más convulso de la transición. La película que reconstruye minuciosamente aquel deleznable suceso ofrece también algunas proyecciones especulativas sobre su trasfondo político que, sin duda, resultan más discutibles. Cuando Bardem fue preguntado sobre los motivos que le llevaron a realizar la cinta, declaró: "Hice la película porque consideré y considero que era mi deber como ciudadano, como cineasta y como comunista". Al término de siete días de enero tendremos la ocasión de analizar en compañía de nuestros invitados este polémico film, situándolo sobre todo en su contexto histórico. Que ustedes la disfruten. Muy buenas tardes otra vez. Juan Antonio Bardem, el director de Siete días de enero, no tuvo empacho en abordar en la película que acabamos de contemplar un asunto espinoso sin ocultar su militancia política. En lágrimas en la lluvia, aunque no profesamos ninguna militancia política, tampoco tenemos reparo en abordar las cuestiones más espinosas por muy incómodas que resulten a la mentalidad contemporánea. Para abordar tales cuestiones contamos con el consejo y la inspiración de nuestros espectadores que semana tras semana nos hacen llegar a la dirección de correo electrónico que hemos dispuesto para tal fin sus propuestas y sugerencias. Hemos recibido muchos correos esta semana, Cárcava. Pues muchísimos correos como cada semana, Prada. Correos como el que nos envía desde México Pedro Fernández Coifer. En el mismo don Pedro afirma que se ha vuelto un incondicional del programa, que admira profundamente a uno de nuestros invitados habituales, el padre Manuel Carreira, y que le encantaría que dedicásemos una edición de nuestras lágrimas a profundizar en el estudio del conquistador Hernán Cortés. Nos vamos ahora a Canarias. Desde allí, María Auxiliadora Hernández nos comenta que disfrutó enormemente adentrándose en la obra del director de cine Rafael Gil a quien hace dos semanas dedicamos un programa monográfico y nos pide que hagamos más programas como ese, descubriendo al gran público grandes directores de cine español. Alberto Noriega desde Barcelona nos propone un amplio y variado abanico temático que comienza con las fugas de divisas a paraísos fiscales. Para ilustrar el coloquio, considera don Alberto como idónea la emisión de la cinta Dinero Negro de Carlos Bempar. Resulta también un tema interesante para nuestro espectador, la mitología griega, y nos propone para ilustrar el coloquio el empleo de una película de Mario Camerini titulada Ulises. Otros dos temas sugeridos por Don Alberto serían las adaptaciones de grandes novelas al cine y la importancia de los dobladores en el cine español. Más cosas Antonio Hernández y su esposa Rosa desean que abordemos en un programa las fricciones y diferencias existentes entre evangélicos y católicos. Gloria Paredes, desde Barcelona, desea que hablemos del marxismo y sus consecuencias, también de la deshumanización del materialismo y del empleo de la mentira como arma para alcanzar y detentar el poder josé martínez peñarroya arqueólogo nos propone un programa sobre el protectorado de españa en marruecos carlos esteban F. e isabel martínez quieren que no nos olvidemos de hablar en lágrimas en la lluvia del hombre prehistórico Vamos terminando ya con Dolores Prieto, quien desde Valencia nos propone que, ya que el director del programa es novelista, dediquemos una edición de Lágrimas en la lluvia a explicar los secretos y dificultades del proceso de la escritura de una novela. Por lo demás, ya se lo saben, pueden enviarnos sus opiniones y sugerencias a la siguiente dirección de correo electrónico, lágrimasarrobaintereconomía.tv. Repetimos, lágrimasarrobaintereconomía.tv. Y ahí estaremos, María Cárcava y yo mismo, dispuestos siempre a atender esas peticiones en la medida de lo posible, naturalmente. ¿Creen ustedes que si, yo, que si nosotros tuviésemos la película Ulises de Mario Camerini, protagonizada por Kir Douglas, unas una de las películas más bonitas eh, dedicadas, en efecto, a, a, bueno, al, a la gran obra de Homero, la Odisea y, en general, a la mitología griega, no la habríamos emitido ya? Lo que ocurre es que contamos con solo algunas de las infinitas películas que se han realizado a lo largo de la historia. En cuanto tengamos las películas que ustedes nos solicitan, las pondremos. Y, sobre todo, para los temas que ustedes nos reclaman, buscaremos, entre las que tenemos, aquellas que eh, se ajusten y puedan ilustrarlos. Eh, celebro, celebro que a muchos de nuestros espectadores les haya gustado el programa de Rafael Gil, era una figura de nuestra cultura a la que deseamos reivindicar, sobre todo después de haber utilizado tantas de sus películas para ilustrar tantos y tantos temas. Y prometo que, si en algún momento es posible eh, dedicar un programa a la novela, con muchísimo gusto lo haremos, tal y como nos ha solicitado una de nuestras eh, espectadoras, Dolores Prieto. Gracias a todos por esas peticiones y estén atentos a la programación de Lágrimas en la Lluvia, porque iremos dando salida a todas ellas. Esta tarde, como les anunciábamos al principio de este programa, vamos a dedicar esta entrega de Lágrimas en la lluvia a analizar algunos de los mitos más recurrentes que se suelen emplear a la hora de referirse a la transición política española. Y para hablar de tan jugoso y polémico asunto contamos con cuatro invitados de excepción que de inmediato paso a presentar. Les está visitando por primera vez el plató de lágrimas en la lluvia Gabriel Albiak. Es catedrático de filosofía en la Universidad Complutense, filósofo y escritor. Premio Nacional de ensayo en 1987 por su obra La sinagoga vacía. ...y premio César González Ruano de Periodismo en 2009... ...es columnista habitual del diario ABC. Es autor de ensayos como... ...De la añoranza del poder... ...o Consolación de la filosofía... ...Desde la incertidumbre... ...o Sumisiones voluntarias... ...la invención del sujeto político de Maquiavelo a Espinoza... ...pero también ha cultivado la novela e incluso la poesía... Querido Gabriel, muchísimas gracias por atender nuestra petición. Es un honor contar con tu presencia hoy muy, aquí. Muy, muy agradecido a vosotros y contentísimo de estar aquí rodeado de amigos. Es un, es un placer contar con tu presencia, que además nos ha sido siempre fervorosamente recomendada por la persona que a continuación voy a presentar, que además es una de las personas más solicitadas por nuestros espectadores. Se trata de Antonio. García Trevijano, abogado y pensador republicano, en 1974 organizó y coordinó la Junta Democrática de España. Ha publicado más de mil artículos en diarios tan diversos como ABC, El País, El Mundo o La Razón y es autor, entre otros, de los libros La Alternativa Democrática, El Discurso de la República, Del Hecho Nacional a la Conciencia de España, Frente a la Gran Mentira o Pasiones de servidumbre. Eh, asimismo, es eh, autor de la magna obra Teoría pura de la República, que a todos nuestros espectadores les recomendamos. Querido Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en el Platón de Lágrimas en la Lluvia. Gracias a ti por dos razones. Primero, creo que este programa sobre el método de la transición es el más trascendente e importante de todo lo que se ha hecho en los medios públicos españoles desde la muerte de Franco. En segundo lugar, quiero agradecerte que, haya, que estén invitados, no, agradecerte, no, que no creo que sea casual, pero a tres personas íntimas y especialmente eh, de Gabriel, con el que me une una amistad tan estrecha y que es la primera vez que viene y que yo estoy feliz, y, eh, aunque sintiendo. No traer enfrente a alguien a quien combatir. Sí, sí, vas a tenerlo, vas a tenerlo, no lo dudes, no lo dudes que lo vas a tener, porque aunque pueda discutir algunos aspectos de la transición, como sin duda tú los vas a discutir, los va a discutir desde eh, perspectivas distintas a las tuyas. Eh, esa persona que las va a discutir, pero desde perspectivas distintas, ya habrán podido ustedes adivinar que se trata de Miguel Ayuso, nuestro querido Miguel Ayuso. Es miembro del cuerpo jurídico militar catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Comillas de Madrid y doctor honoris causa de la Universidad de Udine. Eh, presidente de la Unión Internacional de Juristas Católicos y del Consejo de Estudios. Hispánicos Felipe II es director de la benemérita revista Verbo. Es, además, autor de veinte libros, entre ellos La Constitución Cristiana de los Estados, La Política, Oficio del Alma o El Estado en su Laberinto. Querido Miguel, muchísimas gracias por acudir nuevamente a la llamada de este programa. Muchísimas gracias, Juan Manuel. Yo siempre procuro agradar, siempre que se puede, procuro agradar a mis amigos, de tal manera que haré lo posible. Para, para que Antonio García Trevijano tenga con quien discutir. Eso yo creo que será importante que tenga con quien discutir. Eh, y además seréis dos contendientes eh, de primer orden. Y cerramos nuestro programa, cerramos nuestro programa con un invitado también muy querido de este programa, aunque, desgraciadamente, las últimas veces que habíamos solicitado su presencia, eh, no había podido venir. Se trata de Dalmacio Negro, es doctor en Ciencias Políticas, catedrático de Historia de las Ideas y Formas Políticas y de Ciencia Política. Actualmente es profesor emérito de la Universidad San Pablo Ceu y miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Entre su ingente obra podemos destacar títulos como El liberalismo español, Lo que Europa debe al cristianismo, El mito del hombre nuevo y, más recientemente, Historia de las formas del Estado. Querido Dalmacio, muchísimas gracias también por haber accedido a participar en este programa dedicado a los mitos de la transición. Muchas gracias, vengo encantado siempre. Es con un, es un placer contar con tu, con tu saber, como es un placer contar con eh, el resto de los invitados. Bueno, eh, creo que la película que hemos visto, aunque sea un comentario sucinto, pero eh, <laughs> algo debemos decir sobre ella. Siete días de enero de Juan Antonio Bardem, una película... Como ven, eh, de gran dureza, una película descarnada que trata con un tono muy próximo al documental, pero también al cine de propaganda política, aquellos acontecimientos trágicos que se vivieron en enero del año 1977 con la matanza de eh, unos abogados laboralistas que tenían su despacho en la calle Atocha de Madrid, afiliados. Al, al Partido Comunista. Eh, querido Gabriel, eh, sospecho que por aquellos años tú estabas también afiliado al Partido Comunista. No, acababa de salir. Acababa de salir. Acababa ya? De salir. Eh, quizás unos cinco o seis meses antes. No te podría decir la fecha con exactitud. En el momento del Comité Central de Roma, yo llegué a la conclusión de que. Eh, mi eh, militancia en lo que en su momento fue una organización eh, revolucionaria de lucha contra el franquismo, había cumplido su ciclo y salí de modo completamente amistoso. Quiero decir con eso que yo estaba fuera, pero naturalmente cuando se produjo el atentado lo primero con lo que me encontré es con que alguno de los amigos que estaban allí dentro Eran amigos míos. Eh, es el caso concretamente de una persona que en los primeros minutos pensé que eh, había sido asesinada en el atentado y que afortunadamente se libró por apenas minutos. ¿Quién era? Eh, Nacho. ¿Qué te ha parecido la película? La película, vamos a ver, eh, cinematográficamente es una película floja. Barden a mí no es un director que me entusiasme, pero vamos, eso no es mayormente importante. Si quieres, hay algo que desazona un poco y que yo pienso que es atribuible a la duplicidad de guionista. En esa película hay dos guionistas muy diferentes. Eh, uno que es probablemente. El mejor historiador, no probablemente, que es el mejor historiador del Partido Comunista de España, que es Gregorio Morán, autor de un libro imprescindible para conocer el Partido Comunista de España, el único libro que verdaderamente pudo utilizar completa la documentación de archivo, el esplendor y miseria del Partido Comunista de España. El otro guionista es Bardén, y yo creo que en toda la película uno tiene esa impresión de que la película está oscilando entre el aspecto documental y la sentimentalización del relato. Yo diría que el aspecto más de atenimiento a los hechos revela la voluntad de rigor de Morán mientras que la sentimentalización de los datos eh, vuelca mucho más al estilo Bardem eso hace la película, yo creo, desequilibrada Sí, quizá también es necesario vamos a ver, yo creo que está está un sí, sentema, sentimentalización de la historia eh, sobre todo en la figura de ese joven de buena familia que, que se ve arrastrado ¿no? a al, al, al terrorismo pues creo que también le añade, le añade may, mayor interés humano quizá ¿no? de la película me parece más, más, más discutible insidiosa, eh, difusa es, claro, es en la atribución de responsabilidades pues a, a una especie de, de sanedrín de la extrema derecha que está en la sombra eh, pero que incluso algunas de sus figuras podrían ser perfectamente reconocibles. Eh, son trasuntos evidentemente de, de, de personalidades de la época sobre las que se descarga una responsabilidad que bueno eso en, en ningún momento ha sido probado no pero que en esta película se especula se especula con ello Dalmacio, ¿qué, ¿qué te ha parecido Siete Días de Enero? de Juan Antonio Bardem Yo decir no entiendo mucho no puedo opinar pero me ha llamado la atención varias cosas una de ellas es un hecho sociológico y creo que responde a uno de los mayores errores del franquismo, de los, dos, de los tres mayores errores del franquismo, a mi juicio, que es que todos los agitadores hablan con acento andaluz o extremeño, lo cual está no sé si es casual o no, pero eh, refleja el hecho de la inmigración disparatada de las provincias hacia Unhas cidades que non han seguido o mesmo ritmo el mundo da construcción É unha consecuencia de ese seguidismo De toda a población ás cidades Cando precisamente O franquismo, por pues, ser unha dictadura Tenía posibilidades de distribuir A industria, incluso se decía Distribuir a industria más, En vez de concentrarla en eh, Cataluña En el País Vasco, en Madrid Para hacer, dis, eh, distribuirla máis Eso me ha llamado la atención Non sei sé si se é casual ou no. Y otro hecho que me ha llamado la atención es un poco, supongo que los hechos responden a la realidad. Yo, no, yo sé conozco el suceso, pero no, no lo he seguido, todo el proceso y supongo que los hechos, vamos, que la descripción. Si den, la reconstrucción, la reconstrucción de los, que de, que el, responde, del atentado hasta donde se sabe si sí, responde a la realidad. Responde ya más, más discutible es, repito, pues ese trasfondo que se le da a la, a la historia. ¿no? Sí, creo que se ha hablado de conspiraciones y demás, no lo sé. Pero eso de hablar de conspiración y demás refleja una cosa también, y es el desconcierto que se produjo con la transición. Desconcierto que era bastante lógico, porque yo estoy de acuerdo con Antonio García Trevijano en que lo procedente hubiera sido la ruptura, con lo cual no hubiera seguramente eh, eh, habido tanto desconcierto. O si no, lo lógico es que Vamos a ver, es que un problema muy grave es no restaurar siquiera, instaurar una monarquía a finales del siglo XX por la voluntad de una persona. Eso es un fenómeno porque si fuera una restauración, bueno, restauración en de la connotación, pero se trata de una restauración pura y simple. E instaurar cuando en todas partes estaban cayendo las monarquías, cuando la democracia del siglo es democrático, etcétera, es me parece un error político descomunal por parte de, del general Franco. Yo, yo no lo sé. Y lo eso... que pasa que esta cuestión no se trata en la película? Ya bueno, pero estás, decir... estás avanzando, digamos. No, pero quiero decir. Reflexiones. Que, si no, estoy, estoy simplemente analizando y estoy diciendo que es un error que se refleja en el trasfondo ese, porque. Eso implica, por la necesidad a lo mejor de reconocer el Partido Comunista, eh, implica otras muchas cosas. Precisamente por esa dificultad. Lo que la película No estoy a favor ni en contra, sino que estoy. Lo, lo que la película muestra, quizá de forma no intencionada, pero mmm, la elocuencia de las imágenes creo que así permite eh, pensarlo, es que la muerte de estos abogados eh, fue un hecho muy determinante, muy determinante en la legalización del Partido Comunista, porque esas imágenes finales del, del entierro de los, de los abogados, ¿no? con, con esas multitudes eh, enarbolando el puño, eh, es casi como una celebración, podría decirse, de la, de la legalización del Partido Comunista, de manera que. Yo creo que, estos, que este acontecimiento sí que fue muy nuclear en, en lo que ocurrió. Del mismo modo que la película creo que deja algunos hilos sueltos. Vemos un policía, un policía que está en, en relaciones tensas, pero al mismo tiempo cómplices, con estos activistas eh, que van luego a, a, a desencadenar la matanza, pero parece como que ese policía actúa aisladamente, ¿no? Creo que uno de los temas que en la película no se tocan es hasta qué punto, hasta qué punto hubo algún tipo de, de colaboración o inspiración eh, por parte de la de los servicios de inteligencia, ¿no? En, en este en este atentado. Querido Antonio, eh, concuerda esta película con tu, con lo que tú recuerdas de aquellos días? Sí, en eso sí. Para mí ha sido muy, yo he visto la película porque se lo prometí a tu mujer que vería las películas, porque las películas no las veía. Y yo cumplo mi palabra, la he visto, me he aburrido tremendamente al final, desde la mitad, pero me ha emocionado mucho la parte de Atocha, que es la de la escalera, la matanza, porque eso sí responde bastante a la realidad. Y yo viví aquellos momentos con tal intensidad y tal sentimiento, tal pena, que la película. Era tan mala que, que yo estaba sufriendo mucho de verla. Porque es que la película, yo coincido yo conozco a Gregorio Morán y coincido algo con lo que ha dicho Gabriel. Gregorio Morán es un buen periodista y un buen historiador. En la película, por cierto, aparece fugazmente en una, en una secuencia. Sí, sí, yo lo conozco y le tengo simpatía. Pero eh, también Bardén tampoco es un director que yo admire mucho. Ni poco, no lo admiro. Y el. Entonces se ve que hay ahí una mezcla donde ha vencido lo mediocre sobre el talento. Hay una, rasgos pequeños de talento inundados por el afán cinematográfico de hacer atractiva una imagen en una trama aburrida. La trama no tiene nada que ver con el desenlace. Yo he sufrido mucho viendo la película y lo hubiera, hubiera hecho lo indecible por no verla. Pero María, el recuerdo de María me lo impedía. Pero, sin embargo, reconoces que en la reconstrucción de los hechos sí, sí es bastante sí. fidedigna. He comenzado diciendo que sí. El matanza de Atocha fue así. Sin embargo, dices que el retrato que hace de la extrema derecha te parece ah, no, no. poco acertado. O sea, ni, ni la extrema derecha, que, militante, que si los activistas, no es así por dentro. Y, y, y en la sociedad franquista, en la voz de los familiares, es todo estereotipado, falso, tópico. Eh, no, eso no ha sido vivido. Eso no, la pena es que Gregorio Morán no es novelista, porque eso lo hubiera hecho muchísimo mejor un novelista con un director cinematográfico Bardem mismo, si un novelista hubiera hecho la película. Yo Pero, tengo la impresión, Antonio, de que el guión original de Gregorio, con seguridad, iría más ah, en la línea de cine de Pontecorvo, pues, es decir, en la línea sí, del cine político. En el, en el que se suprime seguro. la dimensión Pero sentimental para pena ir a los sentidos. Si novelista no hubiera hecho <coughs> la novela. De, eh, Entonces sí si hubiera dado un sentimentalismo auténtico, mientras que esto es artificial. ¿Te parece impostado ese, ese impostado, aspecto de la, de la película? Miguel, eh, sí. ¿qué te ha parecido Yo concuerdo, en general, días de enero? concuerdo en general con todo lo que se ha dicho. No, no soy severísimo con la película, me parece una correcta y en algunos momentos hasta interesante película de propaganda comunista. Eh, yo creo que se puede resumir tan tan sencillamente como, como en eso. Parece aburrida creo que la primera parte tiene más pulso yo ya no entro en la, ahora mismo en la correspondencia con, con la realidad no. de las categorías e incluso con la reconstrucción sociológica que se hace en este momento en este momento primero para comentar la película ni siquiera concuerdo con, con antonio garcía trevijano que eh, es tan manida y tan impostada la reconstrucción que se hace y la, y la imagen que se ofrece de la, de la sociedad franquista e incluso de la de la extrema derecha que es irritante por momentos pero eso forma parte en realidad esa presentación aparte de, de la poca eh, finura que demuestra eh, es que forma parte de la propaganda, es decir, sí, porque es no, de propaganda, es se tiene que presentar a esa gente de ese modo, mientras que los otros, eh, en este caso, trágicamente, claro, aquí no podemos olvidar que esto responde en su desenlace a algo ocurrido y trágico, ¿verdad? Pero, claro, es tan, eh, tan dispar tan dispar la presentación de, de una parte de la sociedad y de unos agentes y de otros idealistas, bondadosos, eh, pacíficos, eh, la libertad, el futuro, lo otro, todos son tópicos retóricos que es que huelen, eh, suenan a hueco, eh, huelen a podrido, ¿verdad? No, es, eh, es, es una película de cine político, de cine de propaganda comunista, creo que correcta desde el punto de vista cinematográfico y creo que incluso interesante en la primera mitad creo que la, la presentación de los personajes pese a todos los estereotipos y pese a todas las, pese a todo creo que hay ahí hay un poco de pulso um, incluso de suspense. Eh, yo, yo no digo que, que, que bardem y morán pudieran hacer un chacal verdad eh, probablemente no pero eh, pero hay, un, hay, los, hay un, algunos momentos en los que no, no desmerece. Yo A mí, sinceramente, después del momento del, del asesinato, me parece que pierde todo interés. Que carece, se, eh, re, redondea algunas de las cosas que se han ido exponiendo a través de otra perspectiva. Incluso cinematográficamente es así, lo que en la primera parte se ve en los disparos desde un lado se intuyen, en la segunda parte es desde el otro lado desde donde se producen. Digamos que como se completa la perspectiva, pero claro, ya ausente, y sobre todo en el desenlace de las detenciones, ya ahí carece de todo pulso narrativo, eh, a mí me parece que la segunda parte es particularmente mediocre. Sí, bueno, la verdad es que ese método de mostrar un mismo acontecimiento desde distintas perspectivas ya estaba muy explotado por el cine recordemos Atraco perfecto de Stanley Kubrick, por ejemplo, eh, y, otras, y otras grandes obras de la historia del cine. Yo, pese a todo y, a, y pese a que la película efectivamente no me parece extraordinaria, sí si me gustaría romper una lanza por Bardem, que más allá de sus apriorismos ideológicos, pues hombre, no en esta película, pero sí que legó grandes obras maestras al cine español como muerte de un ciclista sí. o calle mayor. ¿También? En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor. Buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a analizar algunos de los mitos más recurrentes que circulan sobre la transición española. María Cárcava nos introduce en el asunto. El 20 de noviembre de 1975 muere Francisco Franco y dos días después Juan Carlos I es proclamado rey de España. Con la perspectiva que concede el paso del tiempo, hoy se puede afirmar que el fin del régimen franquista respondió a una calculada maniobra política y social. A esta maniobra de ingeniería política y social la conocemos hoy bajo el nombre de transición. En la España de entonces, la impronta autoritaria del régimen franquista era incapaz de responder a los cambios que demandaban las organizaciones políticas agrupadas en torno a la Junta Democrática. Por otro lado, la corona y las fuerzas reformistas del país pergeñaron al detalle la detonación de las leyes e instituciones del franquismo, apoyadas por una oposición que tuvo que distanciarse de posturas radicales en busca de la obtención teórica de un bien mayor. Se dice que a la tempestad la sucede la calma y, desde luego, si algo caracterizó a este periodo fue lo tempestuoso. De hecho, estuvo salpicado de pasajes sangrientos protagonizados por los constantes atentados de ETA y de matanzas, como la que ilustraba la película que hemos ofrecido esta tarde. Contribuyeron también a acrecentar este clima de incertidumbre la legalización del Partido Comunista, la amnistía de los presos políticos o, algunos años más tarde, la intentona golpista del 23 de febrero de 1981. El tránsito del régimen autoritario a una monarquía parlamentaria, consagrado por la Ley para la Reforma Política, fue pronto un hecho auspiciado por hitos como la celebración de las primeras elecciones en junio del 77, la firma de los Pactos de la Moncloa por parte de las principales fuerzas políticas del país o la aprobación en referéndum de la Constitución Española de 1978. Pocos años más tarde, el periodo conocido como Transición Española concluiría con la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español en 1982. En el programa de esta tarde, deseamos analizar algunos de los mitos o falsificaciones históricas más recurrentes sobre dicho periodo. Inquiridos al respecto, nuestros invitados ya nos anticiparon ciertas cuestiones. Por ejemplo, Antonio García Trevijano nos dijo que en propiedad no se puede hablar de mitos de la transición, puesto que a su juicio la transición en sí fue el gran mito. Gabriel Albiac insistió en que la democracia fue impuesta sin ningún clamor popular por el acuerdo de los herederos del régimen franquista con unos opositores débiles y que su carácter modélico es altamente discutible. Dalmacio Negro, por su parte, consideró oportuno referirse al mito del constitucionalismo, así como a la mitificación de la monarquía hispánica. Por último, Miguel Ayuso considera que la transición se hizo pasar por una reforma cuando lo que buscaba era una ruptura escondida, según sus propias palabras, una semirevolución controlada que aseguraba, por el momento, el control de la revolución completa que hacía posible. Así que esta tarde les invitamos a que desarrollen sus propuestas y nos aclaren también sus puntos de vista. Bueno, y como Antonio García Tribijano lanza una enmienda a la totalidad y nos dice que no hay que hablar de mitos de la transición, sino que la transición en sí misma es un mito, pues habría que empezar preguntándole eh, por qué la transición es un mito. Querido Antonio. Como he vivido en primera persona, eh, la batalla política y pacífica por obtener la ruptura democrática y no fue posible no fue posible por la traición de todos los partidos allí no había ningún pro problema ni de guerra civil ni de revolución es posible que desde otras ópticas que no conocían la realidad que no estaban en la batalla pudieran pensar que había peligros de guerra civil por ejemplo el ruido de sables eso fue un invento de santiago carrillo e ningún, yo era el único encargado de entrevistarme con los tenientes generales. Y yo informaba a Santiago Carrillo, a Rafael Calvo Calvocerer, con el consentimiento de todos los demás, por, para que no fuera divulgado en las conversaciones que yo tenía semanalmente con los tenientes generales. No había ni uno solo que eh, estuviera dispuesto a intervenir la fuerza para reprimir en caso de, de manifestaciones no pacíficas al pueblo o a los partidos clandestinos, por ejemplo voy a contar una anécdota, aunque procuraré ser breve, eh, luis el, el teniente general de la guardia civil luis díaz alegría yo lo veía y les preguntaba claramente qué, qué, qué es, usted vería necesario intervenir la guardia civil en qué situaciones y él me respondía hombre en caso de asalto de trenes quema de iglesias y ya me iba ya bueno muy bien muchas gracias ya sabía yo que estaba fuera de juego que era imposible y lo dimos a los demás. Y yo transmitía esas informaciones a Santiago Garrillo y a todos. Pero Santiago Guerrillo traiciona los ideales del Partido Comunista. Mi, mi único error fue haber confiado, yo no confié nunca en el Partido Socialista, porque sabía lo que era en la historia, no de España, en la historia de Europa. Yo la socialdemocracia siempre la he tenido por un, una traición a la idea de izquierda y que es lo peor que puede haber es la socialdemocracia. Al Partido Comunista nunca le he temido, pues sabía lo que era y lo que perseguía, muy bien, si tiene la fuerza, ocupará el poder, si no tiene fuerza, pues es un colaborador de lo que haya. Pero, como lo he vivido y lo he dirigido y me he opuesto, tuvieron que difamarme para poder ir a la Moncloa. Los, los Santiago Carrillo, que es verdad que hubo una influencia en la película, que, en la observación que tú has hecho es correcta. La matanza de Atocha si, fue un. Oh, peso muy fuerte para la legalización del Partido Comunista. Eso fue verdad. Sin embargo, yo digo que son mitos, que no se puede hablar de mitos en plural de la transición, porque el mito fue la transición en sí misma, no porque, porque, no, no porque los hechos de la transición sean falsos. Eso requiere un examen de lo que es mitos que dejaré para el segundo turno. Pero voy a, con arreglo a la alta filosofía representada, por ejemplo, por Ernest Cassirer, o a la alta antropología, representada en este caso por Levi Strauss, por ambas partes se llega a la conclusión, si ellos estuvieran examinando aquí la transición, que dirían como mitos. No, hay un mito. Lo que sucede es que ese mito es productor de un grupo de mitos que son consecuencia de ese mito creador, un mito fundador. Gabriel Albiak, en España, entre los pocos filósofos que ha introducido la palabra fundante en lugar de fundador. Yo distinguiré en sucesivas intervenciones la, la enorme trascendencia que tiene distinguir entre mito fundador y mito fundante. El mito fundador requiere la creación permanente de mitos, si a la vez el fundador desde el principio no es fundante. En el caso de la toma de la de Bastilla es un ejemplo de mito fundador no fundante que está basado en una falsedad. En cambio Estados Unidos es del 4 de julio es un mito fundador y fundante porque está basado en una realidad mítica, engrandecida, pero una realidad. Mm, Miguel, <laughs> eh, yo, vamos a ver, yo estoy de acuerdo con, eh, con Antonio García Trembrano eh, en este punto. Creo que, <laughs> creo que eh, hay un mito de la transición que ha alimentado una multiplicidad de mitos. Pero es que yo creo que la transición. Por, por, por no por, ent por entrar a lo que tú has, has preguntado ¿no? y no ponernos exquisitos eh, discutiendo el planteamiento del programa que se puede hacer siempre y es razonable es razonable que reflexionemos siempre pero yo diría que es que ni siquiera es que la transición sea un mito es que la, el mito tiene una cierta dignidad el mito tiene una cierta dignidad no es porque yo vaya a defender ahora al mito al mitos frente al logos la gran creación de de, de la filosofía occidental es el sometimiento del mito al logos pero ese sometimiento no implica la eliminación eh, nuestra inteligencia no es capaz de penetrar la realidad de una manera total no es capaz de agotar de modo exhaustiva la realidad siempre necesita otras fuentes complementarias y el mito tiene una dignidad conceptual y tiene una, una dignidad no seológica. La transición no es ni siquiera un mito, la transición es una mentira, fundamentalmente. Es verdad que eh, esa mentira la podemos eh, hacer pasar por un mito fundador no fundante, y como fundador no fundante, me acojo inmediatamente a la terminología de Antonio para seguir por la misma línea, genera, alimenta, y no deja de manar como una fuente, porque necesita para continuar una serie de mitos. Entonces, yo podría decir, ¿cuáles son esos mitos? O algunos, algunos pues infinitos. Yo podría decir, un mito nominal, el problema, el, el propio término, reforma, ruptura, transición, cambio. Cuando Antonio Fontán, presidente del Senado, con toda la cara dura, ante, ante el problema jurídico mm, irresoluble, de que se está produciendo una ruptura, una ruptura, una semiruptura, a partir de un respeto a la legalidad pasado por reforma, dice, no, es que esto no es ni reforma ni ruptura, es cambio. Oiga, mire usted, eso no es serio. Usted es filólogo, el filólogo sabe de filosofía, o debería saber, y debería saber que no estamos hablando ni siquiera. Estamos hablando entre. Reforma y ruptura son. Eh, son, son conceptos, son términos que responden a conceptos que no pueden ser verdaderos al mismo tiempo. Son contradictorios. Sí. Entonces, hay un mito nominal, por tanto. Hay un mito sustancial, que es el que esconde el mito nominal. Hay un mito instrumental, que es ese juego del Estado de Derecho de la ley a la ley, ah, sí. que es la utilización de la ley para vulnerar sí. la ley, de la cual la ley solamente puede salir herida. Y luego hay una serie de mitos adyacentes, si se me permite. El mito cinemático, el motor del cambio. Bueno, ¿pero ¿Cómo que motor del cambio? Si con la legislación fundamental de la ley orgánica del Estado, el Rey no podía hacer nada sin el Consejo del Reino, nada. Cuando, cuando el Rey puede hacer algo es después de la Ley de Reforma Política. Pero entonces, en vez de acudir al motor del cambio, que ya podía serlo, entonces ahí se inventan las Cortes Constituyentes falsas. No, no, Entonces no, no nunca se inventan unas cortes, cortes ¿eh? que llaman constituyentes no, no, y que no lo son no lo llaman, y que no, bueno no lo llaman pretenden lo llaman. que lo sean que no, que no, pretén, lo hicieron de hecho pero a, no lo llamaron de, hasta algunos lo llamaron de hecho los periodistas no el propio Fraga Fraga tiene dos pero Fraga tiene un artículo todavía al principio diciendo que no pueden ser bajo ningún concepto constituyentes, que son cortes legislativas no, al poder, al servicio para el desarrollo de una constitución precedente, que no puede no. ser otra que la Constitución franquista. De la elecciones. Que no puede ser otra que la Constitución franquista. Eso es lo que dice Fraga en realidad no en su artículo, tercera página de ABC de julio del sí, 76, sí, sí. pero pocas eso. semanas después se pasa la teoría de que ya son cortes constituyentes. Es decir, cuando ya con el motor del cambio podían instrumentar otras fórmulas resulta que acuden a una a algo completamente absurdo y contrario a la realidad como es calificar o pretender que esas cortes que en realidad son cortes legislativas ordinarias al servicio de un poder de unos poderes constitucionales pre, preexistentes son verdaderamente cortes constitucionales o un punto que me gustaría tratar no tiene por qué ser ahora lo puedo dejar para más adelante eh, no, que, tragar, que sería el, el, el mito amnésico también dale, eh, porque fin. sale sale en la, pel en la película, eh, que es el tema de la amnistía, y que este es un tema que hoy eh, los que no han vivido la época o no tienen conocimientos técnicos, jurídicos o políticos del periodo eh, eh, viven en un engaño total. Esto se ha visto a propósito de las vicisitudes suscitadas con un juez prevaricador eh, de hace pocos meses, ¿verdad? Y yo recuerdo, eh, perdón por contar una anécdota personal, en un proyecto de investigación eh, en el famoso Max Planck, en el Instituto Max Planck, de Derecho Penal Internacional en Friburgo de Brisgovia, lleno, lleno de, un, de en un estudio de transiciones desde el punto de vista del Derecho Penal, hace más de diez años, yo era el experto español con un catedrático de Derecho Penal barcelonés. Éramos los dos ex equo que preparábamos la ponencia española. Y nosotros tuvimos que explicar allí, ante la perplejidad de todo el mundo, que la amnistía en España, el punto final en España, no era algo que las autoridades franquistas se habían dado para blindarse del futuro, sino que era algo que la izquierda había exigido como condición previa —previa— para negociar políticamente. Por eso, hay se habla todavía en la película, reflejando la realidad, en la parte documental de la película, de las manifestaciones pro amnistía en enero del 77, cuando hay una primera amnistía de julio del 76. La primera, el primer decreto ley de amnistía lo dicta Adolfo Suárez inmediatamente tras acceder a la presidencia del Gobierno. Right. Y no alcanza a los delitos contra las personas o con peligro. Es decir, no solamente los delitos de muerte y de lesiones, sino aquellos que no hubiesen acabado en muerte o lesiones, pero que tendencialmente lo hubieran pretendido. La izquierda no estaba dispuesta a eso. Entonces, eh, eh, en un segundo momento, dos meses después, Adolfo Suárez, todavía con otro decreto ley, marzo del setenta y siete, ya después de los hechos que hemos visto, lo, a, lo extiende, el decreto ley previo, que no alcanzaba los delitos de sangre ni a los que peligrosamente hubieran podido producirlo sin producirlo, sin alcanzar el resultado, lo extiende a estos delitos de peligro, ya quedan solo, sin amnistiar, los delitos de sangre. Y esto es lo que en, el, en la ley, ya una ley que sale de las cortes, que han salido de, la ley de, de, el, de las elecciones de 15 de junio del 77, y es la ley, si yo no recuerdo mal, de finales de de octubre me parece que es de 30 de octubre del 77 ya es la amnistía total. entre tanto a los etarras que tenían delitos de sangre y a los que seguía sin alcanzar la amnistía los extrañan, los extrañan es decir en realidad nos encontramos ante, ante una política, en la que es la izquierda la que exige la amnistía, que es una amnistía no solamente por delitos políticos o delitos de opinión, sino que es por delitos de sangre que no cejan hasta que alcanzan hasta el final, hasta las últimas consecuencias de esto, y que, por tanto, esto deja Perplejos, deja estupefactos a los expertos extranjeros que, sobre todo de algunos países hispanoamericanos o de países del este, en los que sus experiencias político-jurídicas han sido radicalmente las contrarias. Las de los que pretenden blindarse, los gobernantes dictatoriales que pretenden, que pretenden blindarse y dictan legislaciones de amnistía pro futuro. Bueno, si hubieran seguido exigiendo, hubieran llegado a exigir, bueno, lo, de alguna manera lo que se pretendió con, con, con Garzón al frente, ¿no? Eh, que es eh, que, esa, que esa amnistía política solamente rija para ellos pero no para los que habían sido Me gobernantes en los dos en eran ¿eh? cortísimas a tu intervención sí. Una, sobre la corte constituyente y sobre la amnistía porque como lo he vivido empezaré por la parte positiva estar tiene razón en, lo, en la distinción que ha hecho en la amnistía el 13 de junio salgo yo de la cárcel y los presos políticos todos me piden yo era la figura entonces me piden que al saber que la administración se centre en la amnistía y yo digo si libertad no me dicen de acuerdo amnistía y libertad y el eslogan amnistía y libertad lo creo yo el 13 de junio salgo de la cárcel y convoco a la Junta y la Plata Junta les reprocho que no han hecho nada durante los cuatro meses que he estado en la cárcel y ahí está en la hemeroteca y yo inmediatamente convoco unas manifestaciones bajo el lema amnistía y libertad y Suárez recoge esas reivindicaciones en el decreto que acabas de mencionarte, de Julio. Por tanto, primera parte tiene razón. Segunda parte, no hay cortes constituyentes porque la constitución se elabora en secreto. Nadie sabía que se estaba haciendo. ¿Cómo haber elecciones a cortes constituyentes si nadie sabe que hay elecciones? se está haciendo una constitución? Eso lo descubre un gran periodista de la época, Pedro Altares, director de Cadenas para el diálogo, descubre que se está haciendo la constitución. Hay un escándalo enorme. Por tanto, es todo eso. Forma parte de la mentira fabricada. Sí, sí si yo no he dicho otra cosa. No, no Antonio, yo no ¿Ah? digo de ti. Digo de la mentira fabricada que hablaron de cortes constituyentes o legislaturas. Nada de eso. Fue una Constitución secreta, sí. hecha en secreto y descubierto por Pedro Altare en Cuadernos para el Diálogo. Eh, Gabriel, ¿qué, ¿qué mitos te gustaría subrayar así en una, en una primera aproximación al tema? De la transición pues mira Jovenel, yo pienso que lo, lo primero que habría que dejar claro es que eh, un mito es un relato que por lo tanto no es ni verdadero ni falso sino que tiene una función la función del mito es producir identidad y producir identidad de tal modo en los sujetos a los cuales se impone que esa identidad imaginaria acabe por desplazar y suplantar por completo a la realidad y en el mejor de los casos, si el mito eh, funciona, hacer que eso que ha sido impuesto imaginariamente eh, tome eh, el lugar de una realidad incontrovertible. Para mí es eh cómo decir, hay algo de paradójico en la actualidad en ver que en el momento en el que todo se desmorona, efectivamente todos, de uno u otro modo, estamos eh todo el mundo está repitiendo la tesis básica de que las historias sobre la transición han sido una ficción monumental. Debo decir una cosa. Algunos que teníamos muy pocos años, yo tenía 26 años con los hechos eh que estamos analizando, 25 en el momento de la muerte de Franco, aunque tenía ya detrás unos cuantos años de militancia clandestina, eh algunos En aquel momento intentamos decir que todo aquello era una burla, que todo aquello era mentira, que el rey estaba desnudo. Eh, es difícil que se pueda entender ahora hasta qué punto pagamos caro en aquellos años aquello. Nos convertimos en apestados. Bueno, está bien, eh, el ser un apestado no, no, está, no está excesivamente mal. Eh, ahora, cuando eh, tenemos la posibilidad, porque el tiempo da esa posibilidad, se ha deteriorado la eh, capacidad de identificación. de en eh, de semito, como de todos los mitos, todos los mitos tienen su ciclo de eh, funcionamiento. Eh, quizá valga la pena que tratemos de sacar a la luz eh aspectos que han quedado por completo eh, opacos. Y en primer lugar, estamos hablando de transición española. ¿Qué demonios es eso? Y no hablo ya de transición, sino de española. Eh, vamos a ver. En el año 1975, cuando muere Franco, se está produciendo algo que no llegaríamos a conocer hasta una década y media después, que es el inicio de la fase final de la Guerra Fría. Ese inicio de la fase final de la Guerra Fría viene definido por eh, un par de acontecimientos claves, Portugal y Grecia. Portugal y Grecia no hay más que eh, remitirse al eh, libro de Nikos Poulantzas en aquel momento, el final, el fin de las dictaduras. Portugal y Grecia crean eh, una eh, desazón eh, tremenda dentro de los estrategas eh, de la guerra Fría porque son efectivamente dos movimientos sobre el tablero extraordinariamente potentes por parte de la Unión Soviética. Durante un eh, período eh, considerable, eh, se Portugal se da prácticamente por perdida y Grecia en eh, riesgo de que o lo mismo. Y ese momento hai algo que se decide y que queda absolutamente claro, en España no puede producirse una situación eh, similar. Hace no mucho, realmente hace no mucho, uno de los dirigentes importantes del eh del del PSOE, cuyo nombre del PSOE de entonces, cuyo nombre no puedo ¿Sí? no puedo dar, pues porque es una conversación privada y por lo tanto doy únicamente como eh, términos del problema. Eh, recuerdo que le, le, le comentaba, pero hombre, ¿cómo pudisteis eh, permitir que eh, un grupo de indocumentados eh, tan difícilmente presentables en todos los planos, como era el grupo de González, tomase el poder del partido. No, bro, no. El hombre <laughs> me pero qué ingenuo eres, hijo. Eh, desde eh, unos meses antes... Estábamos teniendo reuniones continuas en Estados Unidos, cada uno teníamos nuestro eh, encargado de controlarnos y eh, un buen día llegó el mío, que hablaba un castellano estupendo eh, con acento caribeño, Eh, y me dijo: Mira, eh, siento tener que decírtelo, pero Langley ha decidido y no eres tú. Eh, y le pregunté: ¿y ¿por qué? Es pues muy sencillo. Es González porque es el único de todos vosotros que jamás ha tenido ningún contacto con un comunista. Eh, la transición española fue esencialmente decidida en función de los juegos de poder de la Guerra Fría y fue una pieza clave. dentro de esos movimientos finales sobre el tablero de la Guerra Fría. Y naturalmente los que en aquella época eh, teníamos eh cómo decir Eh, no teníamos los elementos suficientes de conocimiento para saber lo que estaba pasando, aunque sospechamos que algo muy turbio estaba, pas estaba pasando, pues fuimos sacrificados en distintos modos. Están los chavales que murieron, yo recuerdo perfectamente la manifestación, la manifestación en la que un bote de humo se llevó por delante la la cabeza de una chica y es cierto que se disparaba de un modo en el que no se disparan nunca las eh granadas de humo, eso no se dispara nunca en horizontal. Es una cosa, es una cosa inconcebible, pero no es únicamente la gente que murió, no es únicamente la gente que pasó años en la cárcel. hay toda una generación que quedó destrozada por eso. Hubo dos tipos de gentes los que hicieron carrera, es decir, los que eh, fueron colocados y pasarían a convertirse ya en altos <laughs> funcionarios de por vida. y hubo la gran eh, base de la gente que, en los últimos años del franquismo, apostó su vida a eso y que quedó destruida. Vamos a hacer una pequeña pausa. Todavía tenemos que escuchar una primera intervención de Dalmacio Negro, a quien además le voy a preguntar qué es eso del mito del constitucionalismo, eh, que seguramente que nos lo va a explicar eh, muy bien, pero va a ser después de hacer una pequeña pausa. En apenas un minuto estaremos nuevamente con todos ustedes. No nos abandonen, por favor. Muy buenas tardes nuevamente, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos en esta tarde de domingo dedicando nuestro programa a la transición española y más específicamente a los mitos que este periodo de nuestra historia ha generado en el imaginario eh, colectivo. Eh, faltaba por hacer una primera aproximación al tema eh, el profesor Dalmacio Negro. Que eh, previamente le había eh, comentado a María que para él dos de estos mitos que merecían comentario eran los mitos del, constitu... del constitucionalismo y el de la monarquía hispánica. ¿Cuál es el mito del constitucionalismo o en qué consiste ese mito? Vamos a ver. Querido Almacio. Pues es el mito de que la Constitución lo arregla todo, sin examinar lo que hay detrás. La Constitución es algo formal pero no las constituciones socialdemócratas, que son las que imperan, que tienen un contenido material. Entonces, las constituciones, poco a poco, a partir de la Revolución Francesa, se han convertido en formas de planificación de la vida colectiva. Cada vez, sobre todo a partir de la de Querétaro ya de, del 17 y la de Weimar, ya es planificar la vida colectiva, es decir, desaparece la libertad política donde hay constitución. De hecho, porque autoriza al poder a una serie de intervenciones y de actos. Y cuando la constitución es formal, como la de los Estados Unidos, bueno, pues no, no tiene que ver. Pero constituciones no eh, van a todo. Entonces, eso es uno de los grandes mitos de que la constitución, que, que ese mito, yo creo que viene de la revolución francesa y sobre todo la constitución de Cádiz lo esparció por todo el mundo. Los constitucionalistas en España estamos viviendo bajo el mito de la constitución, continuamente. la Constitución, Constitución tras Constitución, ahora reformar la Constitución, la Constitución que no vale para nada, eh, los resultados están ahí, vamos, no es que diga yo que no vale para nada, es que ahí están los resultados, etcétera, etcétera, es uno de los grandes mitos, el mito del constitucionalismo, la panacea, es un mito moderno, nacido de la Revolución Francesa, antes se hablaba de Constitución en otro sentido, antes había leyes fundamentales, etcétera, etcétera. Pero no había constitución. Eso nace con la... es un producto del es el meternos ya más honduras del jurnaturalismo racionalista. La constitución que es algo que, que es un naturalismo, además ingenuo el término racionalista que es el que lleva al positivismo etcétera etcétera el otro jurnaturalismo el jurnaturalismo digamos tradicional clásico. clásico se podrá discutir o no discutir pero toca realidad. hay algo tiene fundamento y re, pero el constitucionalismo racionalista no tiene fundamento en nada. Este es lo más ingenuo que hay. Lo único que resuelve las cosas del constitucionalismo es la voluntad de poder. Que es lo que garantiza el mito de la Constitución. Y, y, sobre, el y sobre el procedimiento por el que fue elaborada la Constitución, eh, eh, ¿crees sí. que es ortodoxo? ¿Crees que de bueno, alguna manera fue un apaño? A mí eh, todo lo de la transición... Me parece, me parece intelectualmente una chapuza. Sin entrar ya en si hay buena o mala fe, si hay manipulación. es una chapuza intelectualmente. Todo eso que se cuenta. Luego tienen que venir mitos que envuelvan todo lo demás. El, la, la misma transición se hace de ellos un mito. Para encubrir las chapuzas. Las chapuzas, eh, ha mencionado algo Miguel, eh, ha mencionado algo también Gabriel, etcétera Es una chapuza todo lo que hay, es fuerzas manipulando detrás que no saben dónde van. Y lo que ha conducido es implantar un sistema que, eso lo ha dicho, está descrito en un libro muy bueno de un amigo mío, eh, que es un sistema del gobierno, en el, el sistema del gobierno que aguanta, que, que favorece y que llega a las consecuencias de hoy. Hay un tema que se elude también en el constitucionalismo, que es genera una panacea, que es la ley de hierro de las oligarquías, que no se tiene en cuenta. Todo gobierno es, por definición, oligárquico, guste o no guste. La democracia es lo único que lo puede contener, la oligarquía. Pero todo gobierno, esa es la forma trascendental del gobierno, siempre. Porque siempre hay un, algo oligárquico detrás. Entonces ahí es el juego de oligarquías en el, la transición o futuras oligarcías, algunas de ellas fabricadas, como la los socialistas, que eso fue fabricado completamente, respondiendo al mito, yo creo que es un mito de los monárquicos, que le han hecho un daño tremendo a la monarquía. Uh -huh. de que la monarquía para sentarse tiene que gobernar con la izquierda, es decir, con el socialismo. Y yo creo que eso es lo que le ha hecho daño a la instalación monárquica. Querido Miguel, me pedías la palabra. Sí, eh, por, por ir añadiendo alguna cosita más. Eh, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí. Eh, con Antonio he tenido ocasión de discutir, de comentar esto en muchas ocasiones, de tal manera que siempre es una satisfacción volver a, a oír hechos que ha vivido, de tal manera que tienen eh, una autoridad superior a la que podemos contar los, los que hemos intentado penetrar estos fenómenos a golpe, a golpe de heterodoxia intelectual y eh, de, eh, de intuición, efectivamente, eh, en, en su caso eh, viene avalado por la biografía yo quería hacer un comentario sobre todo de las dos cosas que una de las que ha dicho Gabriel Albiac y otra de la que acaba de decir Dalmacio Negro. La de Gabriel Albiac es eh, por así decir politológica, es decir, porque hace referencia a un hecho que no está en el proceso aparentemente legal o ilegal de la ley para la reforma política de la constitución etcétera está al margen son el, el verdadero ejercicio del poder que está detrás de, de ciertos procesos y que si no se explica si no se hace público si no se cuenta pues eh, los ingenuos pueden seguir pensando que las cosas ocurrieron como ocurrieron porque verdaderamente pusieron una coma en un artículo porque claro efectivamente quien quiera seguir aferrado a este a este tipo de, de cosas ingenuas es que quiere seguir viviendo en la mentira, pero de una manera consciente. Llega un momento en el que las personas de una cierta madurez o de una cierta formación no pueden seguir permanentemente en esa infancia intelectual y moral, y el mero hecho de seguir en ella, de algún modo, les acusa culpablemente. Pero este es otro tema. Yo creo que es capital recordar las cosas que acaba de recordar eh, Gabriel Albiac y que, en realidad, también pone al descubierto cosas que no conciernen solo a este periodo. Desde mi punto de vista, lo que dice Gabriel Albiac eh, él lo, lo reconduce a este hecho histórico porque es el que estamos discutiendo y, y porque es del que tiene una referencia concreta que ha aportado, eh, por más que discretamente enmascarando el protagonista de ella. Pero es que esto podemos eh, anticiparlo en el juicio. Probablemente el propio, el propio desenvolvimiento del régimen de Franco está eh, varado y, y tarado eh, en, en buena medida por un control que no es el que se. Eh, realiza desde, desde la Dirección General de Seguridad o desde el Palacio del Pardo, sino que efectivamente hay unas fuerzas políticas que, que superan con mucho las de, las de esta vieja península que, que, que estaban detrás del control de una buena parte de los acontecimientos, lo cual, mientras Franco está instalado, es bastante sencillo. Es eh, bastante sencillo mantener el esquema. Cuando aparece el actor principal, en un esquema que gira en torno de ese actor principal, es cuando se hace preciso volver a explicitar esas otras o que esas fuerzas vuelvan a prolongar ese, ese pacto, probablemente, probablemente, probablemente previo. A mí me parece de una gran importancia este tema. Eh, yo no quiero subrayar más porque no tengo ningún dato esencial. Simplemente una intuición de que esto no solamente es así en este momento, sino de que probablemente lo podemos referir con anterioridad. Esa... Yo, yo me voy a decir que no solo fuerzas políticas, ¿eh? porque ahí también hay fuerzas, la fuerza de la plutocracia. Bueno, si posiblemente esa es la verdadera fuerza, que claro, porque las fuerzas políticas son fuerzas, eh, son súcubas de, 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 de la fuerza Yo la, la, la legislación franquista, la legislación laboral. Eh, y mercantil, franquistas seguía siendo, aunque maltrecho, un freno un freno al afán inmoderado de acumulación sí, de riquezas. Pero, pero fíjate en esta... en la en la ley de general de educación del 70, que es una ley hecha por la UNESCO, es decir, es que estamos anticipándonos a fenómenos que, que, que no, no, no tienen una correspondencia perfecta con lo que ha ocurrido después. Por eso aquella frase de la propaganda franquista, después de Franco, ¿qué? Las instituciones. Era una broma. Era una broma. Era una broma. Era, eso era una broma. Primero porque no había instituciones. Miranda. Y segundo porque aunque hubiera habido instituciones, hubiese sido muy difícil que hubiesen podido pilotar nada una vez que tenemos detrás esa sombra, esa sombra amenazante eh, otros dirán que protectora que había detrás. Eh, pero bueno, de, de momento me, me contento con esto para no hablar demasiado. más. ¿Y, y, sobre, y sobre lo que había dicho bueno, Dalmacio es que, que querías observar? Sí, quería quería hacer una observación de que, a mi juicio, porque tú le has preguntado a Dalmacio. Se ha remontado en las grandes alturas eh, para, para responder a tu pregunta, pero tu pregunta era más eh, tierra a tierra, es decir, era una pregunta sobre eh, el modo como se hizo la Constitución, si de ahí derivaban eh, algunos de los defectos que posteriormente no, no, se no, habían preguntado evidenciado. El mito, el mito. Y ha contestado bien. Sí. Sí, la, bueno, la bien. sí. Vamos a dejar a Miguel explicarse y ahora, ahora te doy la palabra a eh, Bueno, entonces, el, lo, que, lo que yo quería decir es que. Desde ese punto de vista, en el proceso histórico que estamos examinando, casi más importante que la Constitución, la pieza central —la pieza central de la mentira, la pieza central que instrumenta todo el proceso— y que de la Constitución es un... Es una anilla que se puede decir que luego tiene una importancia extraordinaria porque se independiza, pero la que está en el origen es la Ley para la Reforma Política. Ese es el momento en el que verdaderamente se están tomando las grandes decisiones, las grandes decisiones de calado político se están tomando en el momento en el que se decide presentar eh, una reforma con la intención de hacer una Medio ruptura. Insisto en lo de medio, porque como es mentiroso, como es mendaz, no puede ser nunca verdadera. Verdadera es la que es abierta, como proponía Antonio García Trevijano, en la que se abre un, un proceso constituyente y finalmente se le dice eh, a, a, a Juan Carlos, como en el 69 se hizo con Amadio de Saboya, usted venga aquí, póngase de rodillas, jura esto, pues pasa a ser rey. No, pero es que lo que pasó en nuestro caso fue lo contrario. Es que Juan Carlos sancionó, sancionó. Una, una constitución pero sancionar quiere decir tener poderes anteriores claro, claro. en virtud de que dónde derivaban esos poderes es decir la clave desde mi punto de vista es la ley para la reforma política y ahí es donde se hace la gran trampa la gran trampa que se parece eh, a la revolución legal alemana en los medios en la metodología es el caso más cercano a la ley de habilitación del año 33 y y, y bueno y a la gran paradoja de Karl schmidt que había criticado la existencia de límites inmanentes de la reforma de Weimar, había dicho que eso era el suicidio de una constitución, en cambio se apresta pocos años después a decir que lo que hay que hacer es la ley de habilitación del 33. Bueno. Querido Antonio. Quiero eh, dar testimonio de la verdad que antes dijo eh, Albiak sobre que fue el final de la Guerra Fría, que ellos no lo sabían, pero yo sí, porque estaba en Europa continuamente. Sabía, estaba informado, sabía que la Guerra Fría ya eran eran las postrimerías, que no tenía vigor creativo, lo sabía. Y eh, el que fue luego ministro de Asuntos Exteriores con Witterrán Clocheson, que fue el que me proporcionó todo el, el escenario de mi discurso en Estrasburgo durante el Parlamento en nombre de, de España, de, de la oposición y de la libertad, ese mismo me avisó. En el mes de... Eh, abril, marzo-abril del 76, lo que tú acabas de decir, Chesón me dijo Antonio, lo siento mucho, has perdido la batalla la batalla por la ruptura democrática, que fue lo que yo expuse en Estrasburgo, con el apoyo unánime de todo lo, el, 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 el Parlamento de Estrasburgo pues después me avisó, has perdido la batalla porque ha venido Kissinger a Europa ha tenido unas entrevistas eh, en, con los, en Alemania y en España, en Alemania con Helmut Schmidt y con el, 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 el que fue el, el canciller, el no el mí, el jefe, el, el... bueno, bien, el, el principal, Brandt, Brandt. Brandt. B, el que Brandt, era vi, amigo de Felipe, bueno, y, eh, su, y que de ese resultado de esa entrevista de Kissinger había salido uno, el apoyo a la reforma en España, lucha a muerte contra la ruptura, lucha a muerte, Impre imposible. Y que había luego tenido entrevista en España con Juan Carlos y con el embajador americano en Estados Unidos. Y que habían acordado eliminarme de la acción política. Y eso consta en los papeles que han sido revelados luego, ahora ya por el paso del tiempo, aparece mi nombre en esa situación. Pero que yo ya lo sabían en la época. Y yo quise morir con las botas puestas. Es decir, yo, yo sabía que ya la ruptura democrática era imposible. Porque estaba avisado, sabía que. A mí quien me vencía no era en España nadie, ni el franquismo ni ningún partido, ni Felipe González tampoco quien me venció fue Estados Unidos por su batalla anticomunista, creyendo que yo estaba favoreciendo lo que había pasado en Portugal con el almirante Cutiño, que lo que había empezado por una ruptura que la primavera, los fusiles, la, la ruptura del régimen salazarista, porque era del origen de Portugal, que en España yo de manera inconsciente o oh, o si, sabe Dios si tendría conocimiento de lo que hacía, pero yo más bien atribuía a que inconscientemente estaba jugando con fuego al dar tanto juego al Partido Comunista y que tenían que impedirlo. Y eso he, he querido ratificar las palabras de, de Gabriel, con hechos históricos vividos por mí y confirmables en documentos históricos. Y en cuanto a la intervención de Dalmacio, también quiero apoyar su tesis del oligarqu, de la oligarquía. Y la prueba de que sus palabras son correctas desde el punto de vista científico, de análisis de la política, es que el mito clave, primero, porque en España hay dos mitos que se suceden uno a otro, y cuando un mito es falso provoca in, enseguida el nacimiento de otro que le que lo refuerce. El primero fue el consenso, y el consenso es el mito fundador y fundante de las oligarquías. Una oligarquía no existe sin consenso, porque si no se destruyen. Y ese fue el mito que eh, se puso en marcha antes del 23 de febrero. El, el, el consenso funcionó, ¿lo el, ¿cómo se, Los pactos de la Moncloa, claro. como si eso fuese algo. Los pactos, si eso fuera ridículo, eso no era nada. Pero fue el mito. Porque, que además, permitió... Antonio, el consenso es un mito paradigmático de Ancien régimen. No es en absoluto un mito pero, de, te de digo modernidad? Que es El ancien régimen, claro, claro. Pero es que es el mito de la oligarquía. Y el ejemplo típico es Polonia. Cuando Samoyski. El caudillo militar de la dinastía letonia, que no llegó a reinar, que dijo que no quería reinar, que el Papa le ofrece, Esteban III, le ofrece el trono, y dice no, porque yo quiero gobernar y no reinar. Esa frase del de Polonia no viene de Thiers ni de los ingleses, viene de origen polaco. Bueno, pues esa es la oligarquía que se tiene por perfecta, y era el consenso el, el que sostuvo la monarquía polaca, la más claro. ilustre y, y ilustrada de su tiempo, del siglo XVI de los copérnicos y de la Varsovia, de Cracovia, donde estaba la, lo más avanzado de la cultura europea. Y era, tu, con eso refuerzo tu argumentación con datos eh, que he vivido también, porque yo sabía que el consenso tendía a eliminarme de la política, como lo consiguieron mediante la difamación. No, yo quería más que eso. Y luego, ya retomando el, el tema que nos ha convocado del mito, sí que me gustaría ahondar más en lo, el concepto del mito. Que el, el mito no es necesariamente falso. No, no. El mito tiene que tener Ni una parte de, de realidad. Es no relato. hay ningún mito radicalmente falso. Tiene que tener una parte de realidad. Y la función fundamental del mito, la función que tú has pronunciado la palabra, esa viene de la escuela de Marburgo y, el, y concreto de Ernesto Casires, Ernesto Casires, seguidor, claro, de la escuela de Hermann Cohen, pero son neocantianos. Herman Cohen ya marcó una pequeña distancia con Kant, pero sin abandonarlo, el idealismo. Y Casirer también es idealista. Por eso no es, sustan... eh, sí, y es, eh, no es sustancialista ni fundamentalista. No es cosa que... que sí lo es Levi Strauss cuando analiza el mito en los pueblos primitivos. Y hay una distinción muy neta entre Casirer y Strauss. Casirer explica el mito nuestro. Que el mito nuestro es que tiene tres dimensiones. En, según Casirer, y además yo la participo, la primera es la simbólica. Así el, para Casirer, lo saben muy bien todos los que habéis estudiado el tema del Estado, pues el homo simbolicus es un, la denominación que da Casirer, de una manera contradictoria, como luego diré, a la necesidad de vivir con mitos. Segundo, y, el, y eso crea un lenguaje, porque para Casirer el mito es un lenguaje. Es una manera de entender el mundo que hay tres maneras para él: la mitológica, el mito que da que da paso al conocimiento simbólico, entre los cuales está el Estado. El Estado entra dentro del simbolismo, de la esfera del conocimiento que Cassirer considera simbólica está el Estado. El segundo es el conocimiento... el lenguaje vulgar, no el mito el mítico, sino el vulgar que da lugar a la intuición. Y en tercer lugar Está el, la forma científica ahora, que da lugar a lo que él llama al lenguaje expresivo, de una manera contradictoria. Yo digo, la contradicción está en que él considera que el hombre simbólicus, cuando él mismo distingue tres, y en los dos últimos, que son los más veraces, no entra el, no entra lo simbólico. En fin, quería añadir esto para decir que la transición española no ha llegado a esas categorías. Ha sido una mentira, le empecé una mentira tan burda, tan vulgar, que. Es incomprensible, el mito no hace comprender por qué los catedráticos, los periodistas, los medios de comunicación han aceptado las puras mentiras de la transición como si fueran mitos. Si fueran mitos, yo mismo hubiera respetado. Antonio, pero mm, sí, sí, sí. Por, por centrar, sí, sí. ya que has mencionado una, un, una cuestión que en este programa has mencionado muchas veces, pero que quizá nunca se ha explicado suficientemente y a la gente le provoca eh, cierta, cierto desconcierto. Cuando se dice la palabra consenso, sí. la gente tiende a pensar que el consenso es algo positivo, es decir, que la gente se entienda, que la gente pueda eh, reconciliarse, encontrar puntos en común. Esto la gente lo considera positivo. ¿Qué llamamos exactamente consenso para que la gente entienda por qué lo consideras algo tan nefasto? Simplemente porque soy uno estudioso. Simplemente porque no hablo más que de aquello de lo que sé y lo que ignoro no hablo. Y sé lo que es el consenso porque lo estudié. En la historia, una cosa, en primer lugar, el consenso político comienza como fenómeno religioso para resolver el problema de eh, de, 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 de la conversión del paganismo al cristianismo, es decir, en la época final del Imperio Romano o antes del final, ese es un problema religioso. Y segundo, Mahoma, a su muerte, tiene que haber un consenso entre, porque si no se destrozan unos a otros. Pero eso no es la función del luego el consenso social es respetable y positivo. Y eso todo el mundo hablaba del consenso social, todos los, los grandes tratadistas, entre ellos el apellido latino Moreno, que es uno de los grandes, grandes tratadistas del consenso social. Eh, por ejemplo, que tengamos corbata, porque eso es consenso, eso no requiere voluntad. Bien. En cambio, el consenso político es voluntario, por tanto no es consenso, es mentira. Eh, por eso está la señora Thatcher, Inglaterra. Tú coges, no ella está en contra del consenso, es que toma un diccionario inglés político. Y la voz consenso ni aparece, porque si lo buscan más a fondo, en otros profundos dirá consenso. Sí, la, el modo primitivo de las, los pueblos primitivos de resolver por unanimidad las cuestiones políticas. Eso es el consenso. El consenso es donde no hay libertad. Cuando no hay mayoría, el consenso es incompatible con la democracia. La democracia Constante. se define por la decisión entre mayoría y minoría. Si hay consenso, es que no hay mayoría ni minoría. Por tanto, no hay democracia. Es por eso estoy en contra del consenso como que es el mito que ha perturbado y destruido todo lo que ha sucedido en España desde la muerte de Franco el consenso. Un pequeño matiz sobre lo que acaba de decir don Antonio, que yo pienso que es incuestionable. Eh, consenso no es más que una bifurcación léxica de consentimiento. El consenso es el consentimiento, que es una categoría por excelencia propia del ancien régimen frente a la cual lo que caracteriza a las sociedades modernas y aquello de lo cual nace la democracia es del conflicto y la desconfianza es decir exactamente lo contrario al consenso lo que define la posición del ciudadano respecto del estado en una sociedad moderna y democrática es la desconfianza permanente respecto del Estado y la posición conflictiva respecto al Estado. Por eso, naturalmente, es necesaria la división de poderes. La división de poderes no es una cosa ingeniosa que se le haya ocurrido a Montesquieu. Es que, naturalmente, si estamos definiendo una sociedad en la que el ciudadano se define por su permanente conflicto insoluble con el Estado, Es decir, por su no consenso con el Estado, es necesario que exista un elemento de poder que, como dice eh, Montesquieu, eh, eh, par la force des choses, le, le le pouvoir. Arrette, arrette le le pouvoir. Exactamente, se contraponga. Eh, si eh, retornamos a una categoría eh, de consenso, lo que estamos haciendo es precisamente ceder la eh, condición ciudadana. El ciudadano. Aquel que sabe que está frente al Estado de algún modo en permanente guerra latente con él y que la libertad consiste en el mantenimiento del equilibrio de ese conflicto, el ciudadano no puede nunca consentir al Estado. Miguel, probablemente te tenga que cortar, pero sí. seguimos no, el Creo, que, creo es. que voy a ser muy breve porque eh, yo pensaba decir algunas de las cosas desde, empezando por las lingüísticas que ha dicho Gabriel Albiak, para completar lo que decía Antonio García-Trevijano, pero para no repetir ya voy a intentar añadir. Algo más, eh, un poco por contraste, que es lo siguiente. Eh, precisamente porque el consenso solo tiene sentido, el consenso político, en los términos que ha dicho García Trevijano, tiene, eh, solamente tiene sentido en el seno del mundo político moderno, es decir, en el que se encuentra el individuo frente al Estado, eh, acudir al consenso político es. Sacralizar a las oligarquías. A ¿Oligarquías? Es eh, sacralizar a las oligarquías. ¿Oligarquía? Es claro, es a las oligarquías. Distinto es en un universo como el del Ancien Régime, en el que el la, un, digamos, una, la cierta unidad moral comunitaria de base es un hecho positivo. Claro. Es un hecho positivo. Que permite además el ejercicio del poder en términos templados. Es decir, es que todo esto que estamos diciendo, en términos radicalmente críticos, lo es. Precisamente porque estamos hablando en el seno del pensamiento político moderno. Claro. Es que hay... claro, luego luego el, el consenso, a medida que han ido pasando los años, se ha ido haciendo expansivo. Es decir, de alguna manera la democracia española o la llamada democracia española ha ido funcionando mediante la atracción mediante la atracción de aquellos que habían sido desterrados al consenso. ¿no? Primero no en el consenso entran los partidos políticos que se constituyen en ese momento, pero es que ahora ya en el consenso ya también está eh, ETA. Quiero decir. Absolutamente. Claro, claro, claro. Pues Ahora ya claro. dentro del consenso, pues o sea, es que si ETA renuncia... Que no puede no estar. No puede es que, no, es que no estar. No claro, ni es ni claro, es que al final el consenso de lo que se es que trata eso, es de es pues algo eso. Monstruoso, monstruoso, ¿no? monstruoso, ¿no? Monstruoso, claro. Monstruoso, monstruoso, pero, monstruoso. pero cuyos efectos están viendo. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, querido Dalmacio, e inmediatamente después, a la vuelta de la policía, te doy la palabra. No nos abandonen, por favor. En un minuto estamos nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes, queridos espectadores de Lágrimas en la Lluvia. Estamos ya en este último bloque de nuestro programa dedicado a los mitos de la transición. Desgraciadamente, hoy, por mm, cuestiones evidentes, la película ha sido más larga de lo habitual. Nuestro coloquio, por desgracia, es más corto, pero tendremos ocasión sobrada en posteriores ediciones de Lágrimas en la Lluvia en seguir abundando en estos asuntos. Me había pedido la palabra Dalmacio Negro. Sí, era sobre el consenso. Es que el consenso en política es un fraude porque sustituye al compromiso. Yo sé que Antonio no es muy partidario, pero el compromiso implica una declaración de intenciones, se sabe quién lo hace, etcétera. En cambio, el consenso, como es oligárquico, que es, eh, es algo que no se menciona, se menciona la palabra y tal, estamos de acuerdo, pero nada más, el consenso está por detrás. El compromiso es lo que corresponde a la política. Son opiniones enfrentadas, intereses enfrentados y hay que llegar a un acuerdo. Esa es la política racional. Eh, por otra parte, el consenso, tal como se, se utiliza, es, sustituye algo que es muy grave, sustituye al consenso social, porque impone la verdad política. Y el consenso social es el consenso que se forma por la historia, por las tradiciones, por las costumbres. Por la amistad, por eso descansa, en el fondo descansa en el sentido del pudor, etcétera, pero eso es lo que funda las sociedades. Sin consenso social no hay sociedades. Es decir, cuando unos partidos, como es el caso de España, usurpan el consenso e imponen su consenso, la sociedad se desintegra. Que yo creo que es algo que está pasando en todas las sociedades europeas en las que rige el consenso social demócrata. Que es el que domina en todas. Y creo que lo que está pasando, las sociedades están desintegrándose. El auge del nihilismo, de que hablan los más pesimistas. Sí, claro, una sociedad desintegrada, pues el nihilismo impera. Es que el consenso social precedente de Almacio, ¿no te parece que al tener una base religiosa evidente en... es que la religión, eso es lo que dice, lo que dice, por ejemplo, Niklas Luhmann. Eh, lo dice muy claramente, que es uno de los sociólogos principales muerto hace unos años. El, Consejo el político no va a asustar. La, la fe religiosa es una cuestión personal y que es indiferente a las sociedades. Pero las sociedades no pueden vivir sin religión. Hobbes, todos los políticos, si no creen en una religión, o quieren, creen, o, Hobbes era creyente, pero bueno, eh, proponen una religión sí. civil, por lo menos. Hay un librito italiano muy interesante, no recuerdo el autor, al menos una, una religión civil uh -huh. Por lo menos una religión civil. Que es. Es lo que crea el consenso, porque la religión es la que interpreta la ley moral natural. Que todos los hombres en son leyes. En cualquier ley... caso, el consenso es moral, no es político. El consenso es moral. Eso es. Claro, es moral, no es, político, no es político, claro. Y solamente evita la destrucción de quien eh, la... lo cumplimenta en la medida en que exista un absoluto que opera como mediador y ese es efectivamente claro. el acto sagrado. Claro, el acto sagrado el curiosamente, magnífico. existe un consenso político. Y en se ha destruido. la sociedad está destruida, claro, la sociedad razón, está enfrentada a en todo, pero, pero en parte el consenso Porque lo ha destruido el consenso político, claro, claro, en otra destruye, parte no. ha desaparecido por otras causas sí. el consenso moral, social. Sí, previo. bueno, son causas más amplias, pero no es en España, eh, por ejemplo, concretamente, cuando eh, eso implica que el consenso, el consenso político es el que impera, la ley se convierte en fuente de la moral. Hay un hecho. Hay un hecho muy claro con el Estado el... de Derecho. Claro, el Estado de Derecho. Eso el que Estado que... de Derecho es otro los mitos. Pero, en no entra aquí no, pero en claro, el... Es tema... Que es, es que es algo aberrante, porque, por ejemplo, ahora, en las últimas semanas, pues se está hablando bastante del, del tema del aborto. ¿no? Eso iba a mencionar claro. yo. ¿Sí? Ya se considera consenso político ha admitido que el aborto, sí, hombre, un poquito <laughs> menos. Un poquito menos, un poquito más suave. ¿No? De tal manera que, claro, lo que generas es que toda la gente que considera que el aborto es un crimen, prácticamente la conviertes en una masa asocial. O sea, sí, claro, en, en, queda fuera del consenso. En, en gente fuera de, de, de... consenso. Y además eso se puede observar perfectamente en las sociedades europeas con el tema del aborto. Cuando se empezó a hablar del aborto, del aborto la mayor parte de la gente, pues muchos eran indiferentes, pero estaba en contra. Hoy yo diría que la mayor parte de la gente parece que va cambiando algo, pero. Está a favor. Y que son los problemas que tienen las sociedades europeas. Que el problema de las sociedades europeas es la demografía a largo plazo. Es el gravísimo problema que tiene Europa. La crisis de la natalidad. Y no, no tiene que ver solo con el, el aborto. Hay más causas. Sí, la moral. Pero es un problema moral. Un problema. Moral. Es un problema eh, que anuncia quizá eh, que suele suceder esas crisis demográficas históricamente cuando una civilización Está ya que no tiene salvación. La gente empieza a no... Agotada, la... una civilización agotada. Sí, empieza la gente a no... pero no Yo tener no pienso tanto en eso hijos, porque ¿sabes? hay mucho de artificio. Es el sistema político, el régimen político. ¿Es el régimen político? No, no el sistema. es El régimen político es el que causa directamente esos efectos. Claro. No son efectos derivados de una decadencia de la sociedad. Es el régimen político, no el, político el que, que necesita, todo. él, claro. para sobrevivir esa decadencia social claro. y moral. Claro. Esa es la diferencia. Que Creo en buena que, parte es así. Eh, en es en buena parte bueno, es eh, así. Claro. Ese, por eso estamos reunidos nosotros. Por eso yo no encuentro un amigo a quien combatir. Estoy deseando combatir al viaje y no puedo. <laughs> ha mencionado la palabra democracia como si aquí hubiera democracia. Sí, señor. ¿eh? Es verdad, lo combato. Es que ni inconscientemente la he mencionado, ni pero, ni. pero sí, no la he claro. afirmado. No, pero yo, yo la, la oí y dije, uy, aquí ya tengo motivo. En fin. Eh, ¿Qué ¿puedo? crees que no existe democracia? No. no. En España no hay democracia no. y en este programa tuve la mala suerte de coincidir con un profesor de filosofía que dijo que hay mil maneras de definir la democracia. <laughs> Solamente hay una. La democracia consiste la democracia formal, mm. es decir, la política, la burguesa, la de las libertades, no la democracia material, social o de la igualdad. Eso yo sé poco. Bueno, sé lo que la historia me ha enseñado, pero yo no he dedicado mi vida a ella. Yo he dedicado mi vida. A la conquista colectiva de la libertad política para llegar a la democracia formal. Pues bien, en la democracia, en la democracia formal en España no se puede admitir ni una, en una conversación privada a nadie, periodista, lector, catedrático, que diga que estamos en una democracia. Eso es mentira radicalmente. Claro, y el que lo dice está, es un enemigo público número uno. Porque si basta la corrupción española, basta la corrupción para decir señal de que no hay democracia. Aquí dicen, ¿Qué es lo que dicen aquí? Todas las democracias están corrompidas. La corrupción es inestable. No, señor. Si en España hubiera democracia, no habría esa corrupción. Habría un poco de corrupción porque en la naturaleza humana es difícil no coartar todas. Pero con una democracia con separación de poderes y sí, la democracia sí. representativa, que no es la que dice el 15 de mayo. Cuidado, ¿eh? Cuando el 15 de mayo dicen no nos representan, no saben lo que dicen. No. Porque cuando dicen no nos representan, se refiere a los pues el aborto, el desahucio, todo eso no están representados para ellos, no la democracia consiste en dos cuestiones nada más primero tiene que ser liberal porque el liberalismo es anterior a la democracia y el liberalismo se perfecciona él en su avance inventando la democracia los Estados Unidos inventan la democracia antes que ellos no existen en el mundo democracia representativa existía la democracia directa la griega y los que quiera ahora el 15 de mayo es democracia directa pero democracia representativa la inventan los americanos. En contra de ese término está Madison, Jefferson, casi todos, menos Hamilton, que encuentra, maravilloso, que ellos están, han encontrado la democracia representativa. Luego, para ser democracia, primero tiene que haber representación. Claro. Y no hay representación en el sistema proporcional, ni listas abiertas ni privadas. He encontrado con un gran personaje del Partido Popular, eh, Vidal. Eh, Javier Vidal, el catalán, es este. cuadra, cuadra. Cuadra, Que a, 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 a lejo, ayer mismo le he oído decir dos barbaridades tremendas, siendo inteligente. Uno, propuso, con la voz enérgica, a pesar de su voz aflautada, tuvo energía para decir que no vote nadie a ningún partido cuya villa interna no sea democrática. Me quedé asombrado. Es imposible. Me, exactamente, porque es imposible. Porque ese hombre no conoce, ha estudiado física. Conocerá seguro el principio de Eisenberg, conocerá <laughs> muchas, pero no conoce el ABC de la, de la ciencia política. Basta leer una a Robert la... Mitchell. Exactamente. Claro. Ba basta haber leído algo de, de Mitchell para saber que la ley de hierro impide que un partido de masa, especialmente socialdemócrata, que es los que él estudió, pero todo partido, es imposible que la vida sea democrática. Eso es una utopía, absurdo. Y además a nadie nos importa. Que la vida interna de los partidos sea democracia. A mí qué me importa. Y al que no pertenece el partido, como allá los militantes. Si aceptan que el sistema. Es, lo que nos importa es que sea democrático en su vida externa, no en la interna. Y amigo, ahí nadie lo dice. Porque para ser democracia por encima del liberalismo, hay que añadir el segundo requisito de la democracia, que no es más, que es la separación de poderes, Exacto. que tú alustices antes. Eh, la democracia es igual a. Liberalismo. Representativo, es decir, que los elegidos representen a la ciudad civil, representen al elector, no que representen a los partidos, ni al jefe de partido, ni al Estado. No, tienen que representar al que vota, tienen que representar al elector, si no, no es representativo. Y eso no es más que un sistema en el mundo, el sistema y comandante, mayoritario. Y con mandato imperativo. Comandante imperativo. No, eso lo añado yo porque no está en todo otro sitio. En mi opinión, sí. En la mía también. En la mía es, tiene que ser. El sistema tiene que ser mayoritario, eligiendo un uninominal a un candidato, jamás una lista. Las abiertas son tan perversas como las cerradas. Es igual, después diré por qué. Y si sin balotage. Y sin balotaje A no, una única vuelta. A, doble vuelta. a doble vuelta. Porque si no, en Inglaterra se produce lo que se llama la paradoja de Arrow. Si no hay doble vuelta, es imposible la democracia. Y aparece en juego la paradoja de Arrow, que fue premio Nobel. Es decir, la democracia es eso. Eh, Régimen representativo del elector, del diputado, con mandato imperativo que se puede revocar su mandato antes de otra elección, mediante su correspondiente distrito que le revoca el poder y lo da otro. Y segundo, división de poderes. División de poderes fundamentalmente legislativo y ejecutivo. Porque el judicial, como dijo Montesquieu, es presque nul. Casi no tiene poder. Pero desde el origen, no desde el Estado. Hombre, claro. Pero, desde no, no, el origen. No. Es decir, separación pero, de poderes desde el origen. Claro, pero, es decir que una elección separada, separada, claro. que elija por un lado a los legislativos, a los legisladores, y por otro al jefe del Estado o al presidente de la República, pero separados. Pero eso plantea un tema. Venga, que yo ahí discrepo de lo que dices. Oye, es posible eso con el Estado. ¿Cómo? El Estado es unidad de poder. Sí. Cuando la forma política, la forma, sí, la forma sí. es estatal. Sí. No un gobierno simplemente, sino el Estado. El Estado es una unidad de poder. El poder se divide del Estado, que yo creo que es el error de Montesquieu. No, 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 no. no. Es que yo creo que el, el Estado tiene unidad de poder. Y el Estado está representado por el poder ejecutivo, no por el legislativo. Ahí está Israel y Estados Unidos. De acuerdo, pero el Estado monopoliza la libertad política, el Estado, no el gobierno. El Estado... Monopoliza la libertad política. No, porque el legislativo no pertenece al Estado. Pero el Estado, sí, el lección, por su definición, monopoliza la libertad política. No, porque no monopoliza sí, el legislativo. Qué. Miguel, sí, lo que pasa me habías pedido la palabra. Sí, lo que aquí, pasa es que Dalmacio sí. en este punto tiene una, una concepción que tú conoces, sí, pero que, que sin un, una cierta explicación para nuestros no eventuales eh, eh, oyentes eh, o, o videntes no va a ser, no va a ser fácil, porque sí, es una es explicación preferible. general de lo que es el Estado. No, yo, salvo que alguno de los, de los doctos colegas aquí presentes quiera continuar con este tema, habida no. cuenta que estamos no, llegando está... hacia el final, yo quería. En introducir una reflexión también en, al hilo de lo que decía antes Dalmacio sobre el mito del constitucionalismo, pero referido o sea, a la Constitución española esta, esta ¿eh? para ir aterrizando, como ha hecho Antonio, con el tema de la democracia. Y es que yo creo que de esta gran mentira eh, que está en el origen de, de esa ley para la reforma política, que se pretende que, en vez de ser para la reforma política, sea ya la reforma política, lo cual implica efectivamente un engaño y un, y un haber. Vicioso. y un haber eh, cae claro, un círculo vicioso y un haber evitado las premisas dogmáticas de la legislación fundamental franquista, eh, haciendo, mm, pa, poniéndolas entre paréntesis, pero sin decir que se ponen entre paréntesis, sí, sí. claro. Eso conduce a través del mecanismo del consenso que ya ha sido ilustrado a una constitución que no puede ser una constitución que es verdaderamente una pseudo-constitución no, no y que no puede tener principios, y esto es lo que yo quería ilustrar no muy, muy brevemente 16 de la declaración del ciudadano francesa sí. dice literalmente, no toda hay sociedad, constitución toda dice, sociedad en la que la, la separación de poderes no esté garantizada no, 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 dice, no, co no posee constitución, ni sí. de constitución, ni de constitución carece de constitución carece de constitución y en todo caso esta apariencia de constitución, por eso decía yo, pseudo-Constitución, ¿Sí? Esta pseudo-Constitución carece de principios. Es todavía más. Estamos en presencia de una pseudo-Constitución, pero sin principios. ¿Por qué? Carece de principios. Porque no puede tener principios en función de su origen. Ese origen bastardo, ese origen espúreo, en el que se ha hecho, en el que se ha pisoteado la ley, pese a que se ha dicho que sí, es se de se la ley a la ley. Pisoteado. En el que se ha pisoteado a la ley sí. sería la legislación fundamental del franquismo o lo que fuera, pero era la ley, Así era la ley. Evidentemente sí. eh, y, y leyes algunas de las cuales en su parte dogmática se pretendía que eran por su propia naturaleza permanentes e inalterables, sí. es decir, principios. En, la, en, su concreción, no, la, en su concreción de la ley orgánica del Estado, todo eso era cambiable por la ley para la reforma política. En lo que no era cambiable por la ley para la reforma política eran los principios fundamentales del el movimiento. movimiento claro. Ahí es donde está el engaño. Es donde juró Juan Carlos. Y, y Suárez y todos, eso todo. Todos, bueno. todos. Entonces, la, ahí se produce la clave de por qué no puede haber principios, porque, como se ha llegado a través de un procedimiento en el que se ha hecho abstracción de los principios, se ha hecho indecorosamente como que se legislaba, se ha hecho indecorosamente como que se redactaba una constitución, y de ahí ha resultado, primero, una constitución que es modificable en su integridad, porque no hay cláusulas pétreas. Es verdad que cuando se reforma en su integridad o en algunas partes se dificulta eh, se dificulta más que en otros casos, pero es que no hay principios. Cuando uno examina una gran cantidad de cuestiones, lo ve. Yo voy a poner un ejemplo que es el más provocador de todos, que es el artículo 16, pero en este caso no de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, sino de la Constitución española. En uno de sus párrafos dice Ninguna religión tendrá carácter estatal. Vamos a ver, ¿cómo interpretar ninguna religión que tendrá carácter estatal? Se puede interpretar en el sentido del constitucionalismo moderno, por tanto, fundado sobre la libertad de conciencia y la libertad de culto, y decir que se acaba con el Estado confesional. Pero es que, interpretado desde otro punto de vista, desde el hecho de la continuidad de la Constitución con la legislación fundamental del franquismo, podríamos decir, no, ninguna religión tendrá carácter estatal. En España, la religión nunca ha tenido carácter estatal y este carácter estatal lo tiene en inglaterra, donde la jefa sí, porque, de la, de la, de la, de la, de la um, iglesia de la church of england es ella. aquí no, aquí ni juan carlos, ni, ni franco, ni felipe ii han sido no. el jefe de la iglesia católica. era el sometimiento del poder temporal del, del, del rey de españa a la autoridad de roma. luego, ninguna religión tendrá carácter estatal. es perfectamente compatible con, la, con, con un estado, con, con la supervivencia de la confesionalidad católica del estado. He puesto un ejemplo particularmente provocador. Se podrían poner otros. Sí, es, es una pseudo constitución sin principios. Sí. Ambigüedades... Y, y, que, y que busca, digámoslo así, conscientemente <risa intensamente> la ambigüedad <laughs> para que todo <laughs> sí, se pueda interpretar. Eso es instrumental. Un momento. Pero yo creo que la ambigüedad se refiere a que no sabían lo que hacían. Ahí, es, Ahí que es, es otra cosa. Un momento. Olvidáis el papel tan grande que ha tenido, no solo en la constitución, sino también en la política de estos tres cueveños, la ignorancia política. La falta de cultura política, uh -huh. la falta de preparación intelectual, la falta de personas inteligentes en la clase política. Eso lo olvidáis y ha tenido tanta importancia sí, esto, como la... Esto es verdad. Pero bueno, claro, es que la Constitución, fíjate, pero eso se ve incluso en las reformas que, es que se han hecho. La última reforma es que verdad. se hizo de la Constitución, la última reforma que se hace de la Constitución... chapuza. ¿Qué van a hacer? Eh, no supedita, supedita la capacidad de endeudamiento del Estado a las consignas que se reciban desde las instituciones europeas de Bruselas. ¿no? y que, por lo tanto, se podrán hacer los recortes que haya que hacer para adecuarse a esas imposiciones que vienen de Europa. Claro, esos recortes, esos recortes se pueden hacer mediante esta reforma en la Constitución. Se pueden hacer, pues, por ejemplo en cuestiones que están eh, su, supuestamente especialmente protegidas ¿no? en el título de los derechos y libertades fundamentales. Pero... Se puede restringir, por ejemplo, el presupuesto de educación, sí. se puede restringir sí. el presupuesto de sanidad, hasta el punto de que eh, el derecho a la educación o el derecho a la sanidad se pues queden en entredicho. ¿eh? Y, sin embargo, se logra escamotear ese, ese título que está especialmente protegido, ¿no? en sus mecanismos de reforma de la Constitución, sí. se logra escamotear a través de esta sí, sí. Eh, pequeña reforma que se ha hecho. Es decir, que al final te das cuenta que la Constitución es lo que en cada momento quieren ellos que sea. El poder. Con un absoluto descaro, porque además eh, se puede, como se ha hecho, en aquellos puntos en que la ambigüedad eh, podía resultar eh, problemática, sencillamente se ha resuelto la ambigüedad por el lado. Más favorable a la consolidación de esa oligarquía, de esa casta que ha pasado a configurarse como una casta cerrada, que es la casta política en España. El caso más manifiesto es el caso de la autonomía del Poder Judicial, a la que hemos hecho ya referencia en diversas ocasiones. Claro que es un casi no poder, como tú decías, parafraseando a Montesquieu. Pero ese casi no poder dices, tiene, una ¿no? Función, tiene una función ¿Es esencial. Tiene este es una función esencial es porque, claro, Exacto, porque es aquello en lo cual el ciudadano puede apoy apoyarse, y nada más el que mundo. en eso, frente a la inmensa claro, condensación sí. de poder que poseen los Estados modernos. Es que no... Ahora, tomemos el caso de la, de la Constitución española. En su redacción eh, inicial, eh, la referencia a la autonomía del Poder Judicial era ambigua, pero existía. ¿Qué es lo primero y probablemente más grave que realiza el gobierno de Felipe González? Destruir el último elemento que podía existir de autonomía del Poder Judicial en el momento en el que se pasa a eh, formular la ley orgánica del Poder Judicial y a decir que el órgano de gobierno de los jueces es nombrado proporcionalmente a, los a la representación de los partidos políticos parlamentarios. ¿Qué significa, decir? ¿Qué significa decir eso? Significa decir que el legislativo y el ejecutivo pasan a tomar el control proporcionalmente a los votos de cada uno de ellos, eh, pasan a tomar el control del Poder Judicial. Es el momento en el que eh, Guerra eh, dice esa barbaridad tremenda de que eh, los jueces no han sido elegidos por nadie y, por lo tanto, deben ser controlados por el Poder eh, Político. Mire usted, es precisamente porque no han sido elegidos, es precisamente porque no forman parte del eh, Poder Político, por lo que pueden actuar de modo autónomo. La ley orgánica del Poder Judicial es la mayor destrucción del eh, constitucionalismo español que se ha producido sí, 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 jamás. Ha aplicado... Y, efectivamente, ahí ¿Sí? se pasa a aplicar el principio de que donde no hay Auto, división y autonomía de poderes, no hay donde no está garantizada esa división, no hay constitución. Literalmente no, no hay, hay constitución. constitución. Ahora, hay algo mucho más alarmante. Podríamos decir, eso fue eh, un acto despótico de un eh, gobierno extremadamente despótico como lo fue el de Felipe González en sus años de poder prácticamente absoluto. Pero no nos engañemos. Eh, el gobierno de José María Aznar, por lo menos en su segunda legislatura, cuando tuvo mayoría absoluta, no hubiese tenido el menor problema claro no. técnico para restablecer un sistema de división de poderes. No lo hizo. En el programa del Partido Popular que ganó las últimas elecciones iba como punto central el restablecimiento de la literalidad constitucional. Las últimas formulaciones del ministro de Justicia son que bajo ningún concepto que se seguirá es estableciendo es el, es el, el consenso, sistema bueno. de reparto ah, de los sí. partidos. Es que es, que es el consenso. Entonces ah, no es es ambigüedad. Del texto constitucional mmm, se puede referir a todo. Ahí está el tema del aborto. El sí, tema sí. del aborto. A mí me hacen gracia los, los pobres ilusos que para combatir el aborto invocan invocan el texto constitucional o las sucesivas y contradictorias interpretaciones que el tribunal constitucional ha hecho del texto constitucional en fin si es que es un texto pensado precisamente para fomentar esto bueno para fomentar el consenso, el consenso. Miguel terminamos no, contigo no, no, no quizá no tiene sentido porque yo lo que quería era reforzarlo del poder judicial pero en un sentido más radical que lo de Gabriel porque es que yo creo que el problema no es la ley orgánica del poder judicial del año 1985 es la propia constitución, la constitución. porque lo que no es necesario para nada es el consejo general del poder judicial natural porque una cosa es el cuando Montesquieu dice que el poder de los jueces es aquel que pasó el que, es que nul eh, de, de, de algún modo casi nulo se está refiriendo al a, a, como poder político es se está refiriendo como poder político poder de control claro otra cosa distinta es que la potestad Esa. jurisdiccional no tenga una gran importancia el problema está en que con el consejo general del poder judicial se pretende aunar ese Presque null, como poder político de cada uno de los jueces creando una superestructura que englobe todo ello y que se convierta en un tercer poder y que es Eso no es necesario para nada y bueno. Quiero no que te recuerde una sola cosa en la constitución no hay poder judicial no existe en la constitución no existe hay un subtítulo que dice del poder judicial y debajo sabéis lo que dice el poder de los jueces para fallar en conciencia sus asuntos judiciales no existe en la constitución eso y nadie lo dice, ningún profesor lo dice, no existe, te das cuenta lo grave que es eso, porque dice, pone el título, poder sí, el judicial, título... y qué va ahí debajo, el no. poder de cada juez, de comarcal, primera instancia, audiencia, que tiene que fallar en audiencia y está prohibido que alguien le presione sin mezcuya, ese es el poder judicial. Si sí, es la potestad jurisdiccional de dictarse, ni un de, solo libro ni un solo catedrático juzgado. ve la evidencia que ahí está la falsedad de la constitución. Queridos amigos, desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias por vuestras valiosísimas aportaciones. Creo que, aunque el programa ha sido corto, eh, habrá hecho pensar a nuestros espectadores y abandonar esas posiciones de ingenuidad que, llegado cierto punto, como nos advertía Miguel, son posiciones culpables eh, más que eh, sí. inocentes. Muchísimas gracias de corazón a los cuatro. Muchísimas gracias a todos que semana tras semana nos siguen. Con lealtad inquebrantable, en apenas un minuto, María Cárcava y yo mismo les anunciaremos el asunto de nuestro próximo programa. La semana próxima les proponemos un viaje a la prehistoria. Después de haber dedicado la temporada pasada un programa a estudiar el origen del hombre, les invitamos en esta ocasión a que nos acompañen en nuestro intento de iluminar la andadura del hombre primitivo desde la aparición del Homo sapiens hasta la formación de las primeras civilizaciones. Analizaremos los grandes hitos que marcarían la vida de nuestros antepasados más remotos, las glaciaciones, las grandes corrientes migratorias, el paso de la vida nómada al sedentarismo, la dedicación a la agricultura y la ganadería. La invención de la rueda o la capacidad para trabajar los metales hasta llegar a la invención de la escritura. Ilustraremos nuestro coloquio con La Guerra del Hierro. Cinta de aventuras dirigida por Humberto Lenzi, en la que, de modo un tanto fantasioso pero sumamente gráfico, se nos narran las vicisitudes de una tribu que descubre cómo confeccionar armas con hierro y usarlas para asegurar su supervivencia frente a otras tribus que se las disputan. Una recreación libérrima de la llamada Edad del Hierro que hará las delicias de los amantes del cine de aventuras. No se la pierdan, ya saben que a partir de ahora no podrán llorar lamentando que la televisión es un desierto de la inteligencia y el buen gusto. Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia, todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.